Por cambios en el sistema del Banco Nacional de Excelencia, el Ministerio de Educación invita a todos los aspirantes que registraron su hoja de vida a confirmar sus datos y a realizar los siguientes ajustes. Verifique que su título profesional se encuentre habilitado según lo establece la Resolución 15683 del 2016. Ingrese nuevamente su título de pregrado y posgrado en el módulo de Educación Formal. Ingrese al módulo de Perfil Educativo. Seleccione solo una opción en el nivel de desempeño y área de enseñanza. Los licenciados podrán desempeñarse en preescolar, primaria y secundaria solo en el área en el que su título se encuentre habilitado. Si cuenta con una especialización, podrá postularse como docente líder de apoyo. Y si tiene una especialización en orientación, podrá ser docente orientador. Para los profesionales que no sean licenciados, sus posibilidades de desempeño son secundaria en el área en el que su título se encuentre habilitado y como docente líder de apoyo si cuenta con una especialización. En el módulo de selección Secretaría de Educación, deberá escoger solo una entidad territorial certificada en educación. Si la misma es de orden departamental, debe escoger la zona a la cual pertenece el municipio de su interés. Recuerde actualizar la información, así garantizará que su hoja de vida sea tenida en cuenta para futuros procesos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.